Los sindicatos de meseros que solían existir en José María Morelos se han disuelto al paso del tiempo, aunque de manera particular, un porcentaje de quienes se dedican a prestar ese servicio han conformado pequeños grupos. Otros emigran. La actividad también mermó al entrar en el panorama de las empresas organizadoras de fiestas o quizá de eventos. Uno de los gremios que solían tener mayor fuerza era este, el de los meseros. Por ejemplo, al celebrarse la Expomor, se les convocaba para participar en los servicios que se ofrecían. Pero, al paso del tiempo, todos los sindicatos se diluyeron y en algunos casos, los mismos líderes lo propiciaron. Ante la falta de, ahora sí, de credibilidad ante una agrupación y malas acciones incluso de algunos líderes, pues se hace que la gente desconfíe. Y pues somos de Morelos y he visto que existe todavía grupos de meseros organizados por su cuenta propia, no están afiliados creo a alguna agrupación. Pepe Luis Flota Hernández, líder de la CATEN, conjeturó que en parte las empresas organizadoras de fiestas fueron desplazando a los meseros locales. Efectivamente la gente ya comenzó a visualizar, teniendo una fiesta, realiza una fiesta particular y compra un paquete, dentro de ese paquete viene el grupo de meseros, y viene a desplazar igual a la clase trabajadora de Morelos. Estimó que un grupo de quienes se dedicaban a la actividad emigraron ante la baja demanda. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.